know what it is. Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya. Red one. Hiya, hiya, hiya. Aisha. Hiya, hiya, hiya. ¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Momento de posicionarnos en el grupo C, el grupo de la selección argentina, que es claramente candidata. Pero atención, porque enfrente tendrá a rivales de jerarquía como México y Polonia y veremos qué hace Arabia Saudita. Conocemos un poco más de ellos. Llegamos al grupo que más nos interesa, el grupo de Argentina, el grupo C. El seleccionado nacional es cabeza de serie en esta zona y llega muy firme para luchar por la Copa del Mundo. Terminó en el segundo escalón de las eliminatorias de la Conmebol y lo hizo de manera invicta. Luego de empatar sin goles con Brasil, Argentina logró el pasaje a Qatar por los resultados posteriores de Uruguay y Chile. Con Messi como gran figura, los de Scaloni llegan en un momento inmejorable, no solo por lo futbolístico, sino también como grupo. Argentina ostenta un largo invicto que promete en el Mundial superarlo y ser la selección con más partidos jugados sin derrotas. El debut argentino será el martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana frente a Arabia Saudita. Los árabes lograron la clasificación al Mundial tras conseguir la primera posición de su grupo con 23 puntos en la eliminatoria continental. La de Qatar será su sexta experiencia mundialista y octavos de final es lo máximo que ha logrado. Su figura es el extremo izquierdo Salem Aldousari. Tiene 53 presencias y 14 goles. Otro de los integrantes de este grupo es México, un viejo conocido de la Argentina. El Tri llega al Mundial con un recorrido difícil, especialmente para el Tata Martino, que se transformó en blanco de las críticas de todo el ambiente del fútbol mexicano, colegas, exfutbolistas, periodistas e hinchas. Será el 16º Mundial para México, que en la mayoría tuvo como límite los octavos de final. Su principal figura es Raúl Jiménez, hombre del Wolverhampton inglés que sufrió una dura lesión, pero ya está recuperado y estará en la cita mundialista. Los aztecas debutarán el 22 de noviembre ante Polonia. Los polacos sacaron boleto para el Mundial luego de ganar el repechaje. Terminó segundo en su grupo y en la fase final de la repesca avanzaron sin jugar ya que la FIFA suspendió a Rusia, que era su rival. Luego vencieron a Suecia 2-0 y lograron la clasificación. La presencia de Robert Lewandowski es el motivo suficiente para ilusionar a una selección que promete brillar en la Copa del Mundo. El jugador, por el que el Barcelona pagó 45 millones de euros y que brilló durante 8 temporadas en el Bayern Múnich, convierte a Polonia en un rival de riesgo capaz de terciar por la clasificación en la fase final de este grupo C. Y nos va ganando la ansiedad, claramente. Estamos a muy pocos días. Se prepara nuestro compañero Matías Pascualetti para viajar y ser el enviado especial del 7 en Qatar 2022. Nos reencontramos en cualquier momento.